soy Paz y les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. De un shonen que estuvo 15 años en transmisión. Fue uno de los pilares en la revista Jump, compitiendo con series como Naruto y One Piece, además de seguir recordándose como una de las historias con mejores sagas de peleas y armas. Hoy estaremos hablando sobre una serie que generó 5 películas, siendo una live action, 7 musicales de rock, 2 novelas ligeras, 4 artbooks y muchos, muchos videojuegos. Y como lo están leyendo en el título del video, hoy estaremos hablando de Bleach. Para empezar a hablar sobre Bleach, primero tenemos que entender a su mangaka, Tite Kubo. Kubo, a diferencia de sus compañeros mangakas, se presenta como alguien relajado y despreocupado de su entorno, casi como una estrella de rock, con sus lentes negros, su playera negra, pantalones de mezclilla y cadenas de plata. Esto nos describe cuando Kubo asistió por primera vez a la Comic-Con de San Diego por el cuarto aniversario de la revista Shonen Jump. Fue una de las primeras interacciones que tuvo Kubo con sus fans del otro lado del mundo. Gracias a su personalidad, sabemos que Tite Kubo tuvo muchas influencias en la realización y creación de Bleach. Es por esto por lo que Bleach tiene una diversidad cultural en sus personajes, idiomas y música que nos da la extravagancia que transmite este gran manga. Aunque no todo fue felicidad al principio. El primer manga que realizó Kubo fue Zombie Power, la cual alcanzó únicamente 4 tomos antes de que fuera cancelado. El siguiente trabajo que realizó fue Bleach. Pero no había sido aceptado por la Shonen Jump por su parecido a Yu Yu Hakusho. Entiendo que hayan comentado esto, la Shonen Jump, a Tite Kubo, pero... Bien, ya le habían cancelado anteriormente el manga y ahora va empezando este y no se lo aceptan por un cierto parecido. Esto realmente fue muy desmotivante para Tite Kubo. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que sucedió para que él siguiera escribiendo el manga de Bleach? Akira Toriyama le escribió una carta de aliento a Tite Kubo para que siguiera escribiendo su manga. El mismísimo autor de Dragon Ball le escribió para que siguiera alentándose y no se desmotivara. Esto es impresionante por parte de Akira Toriyama. Digo, ya hay muchos fans de él, ya es admirado y ahora que haya apoyado a un mangaka como en ese tiempo que no era tan famoso, no era tan conocido, es impresionante y es algo a destacar de Akira Toriyama. Después de esta interacción con Akira Toriyama, Tite Kubo siguió, pero ahora sabemos algo sobre las influencias que tuvo Tite Kubo para la creación de Bleach. Y es cierto que Kubo tuvo diversas influencias para la creación, pero los mangas en los que se inspiró realmente fueron Gege no Kitaro y San Seiya, o sea, los Caballeros del Zodiaco. Uno por los monstruos que aparecían y el segundo por las armas y armaduras que le gustaban. Así es, los Caballeros del Zodiaco, recordemos que son universales. Y bien, para la creación de Bleach, Kubo tenía un concepto en mente, y este era crear un Shinigami vestido en kimono. Para los que no saben qué es un Shinigami, se clasifica en el folclore japonés como dios de la muerte o seres sobrenaturales que guían a los seres humanos a la muerte. Y este suele tener diferentes representaciones, pero fue gracias a esta imagen que diseñó a los Shinigamis en Bleach. Kubo es un mangaka que primero crea los personajes y en base a estos va creando la historia, por eso el primer personaje que desarrolló se trataría de Kuchiki Rukia, la Shinigami. Y aunque no es el personaje principal, es un personaje clave en la historia, además de ser mi personaje favorito. Bien, me interesó mucho cómo se creó la historia de Kuchiki Rukia, porque sí, no fue el personaje principal, o por lo menos cuando lo estaba dibujando Tite Kubo, no le vio con cara de protagonista. De hecho, cuando ustedes te están viendo el primer manga, no tiene esos rasgos faciales tan bonitos que se van desarrollando en el transcurso del manga. A él le gusta dibujarla linda cuando tiene un rostro melancólico. Entonces, por eso siempre que está ella triste o tiene... Bueno, la hemos visto en diferentes situaciones, pero es cuando se ve más hermosa. Y bueno, este es Tite Kubo haciéndonos sufrir con uno de los personajes favoritos, Kuchiki Rukia. Ahora, hablemos sobre nuestro personaje principal, Kurosaki Ichigo, que es un chico de 15 años con una habilidad especial. Puede ver e interactuar con fantasmas. Su rasgo particular es su cabello color naranja y en su diseño original se muestra Ichigo con gafas y cabello oscuro. ¿Les recuerda a alguien?
Bien, la razón por la que cambió Tite Kubo el color de cabello a Ichigo fue para que diera el contraste con Rukia, quien tiene el cabello negro. Entonces por eso le puso el color naranja. Esto es interesante, porque a él sí le dio un poco más de su estilo, porque incluso en el primer tomo, el reloj que tiene este Ichigo es uno que estaba portando en ese momento este Tite Kubo. Gracias a esta habilidad que tiene Kurosaki Ichigo para ver fantasmas, tuvo un encuentro inesperado con nuestro Shinigami Kuchiki Rukia. Y bueno, de aquí se da un desenlace que lo llevará a sus orígenes, que bueno, si ustedes no han visto el manga o si se quedaron a la mitad del manga, es realmente inesperado cómo da estos contrastes o estos giros en la historia de Tite Kubo. Pero bueno, todavía quedan muchos datos y temas interesantes de qué hablar sobre Bleach. Así que no te pierdas ninguno de estos videos suscribiéndote al canal. Si quieres que hablemos de manga en específico, pon el nombre abajo del video, deja tu like o comentario y nos estaremos viendo en un próximo video. Personal. Bien, les voy a contar un pequeño secreto del canal, de Faz, mi canal. El pizarrón, técnicamente yo lo empecé porque quería hacer los dibujos que hace Rukia cuando está explicando. Por ejemplo, este es uno de sus personajes favoritos y ya hace esos pequeños dibujos con el conejo y un pequeño oso para explicar o dar alguna demostración, y por ejemplo con Ichigo. Y me encanta porque siempre se burlan de que sus dibujos están feos. Entonces por eso empecé a hacer los dibujos en el pizarrón. Fue especialmente porque me enfoqué en ella, porque dije, es que es muy tierno y es muy lindo. La mala es que no me salen los dibujos que ella tiene, o por lo menos que ella hace. Entonces por lo menos trato de hacer el intento de que se vean un poco cómicos. Aunque creo que últimamente los trato de hacer más serios, pero así es. Mi personaje favorito de Bleach, sí, es Kuchiki Rukia. Si no, este canal se hubiera llamado Fast Rukia. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Y ahora ya saben por qué el pizarrón y por qué los dibujos. Así que, bueno, espero que lo disfruten. Si tienen algún comentario, ya saben. Y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos estaremos viendo en un próximo video.